Deja de pasar a la siguiente pregunta. ¿En dónde nos ubicamos? ¿No? Bueno, las crisis económicas evolucionan, como evoluciona la vida, como evolucionan muchas cosas. Yo diría que actualmente, ¿no?, estamos en esta etapa de programas de apoyo. Estamos por concluir esta etapa de elaboración de programas de apoyo. Los mercados financieros están esperando con mucha expectativa el nuevo programa por parte del presidente Obama, un paquete financiero que se espera muy ambicioso, superior a los 800 mil millones de dólares y que incluya incluso la devolución de impuestos por un monto cercano a 300 mil millones de dólares. Es un programa, insisto, muy, muy, muy ambicioso. En el caso de nuestro país, bueno, hace tan solo un par de semanas el gobierno federal anunció este acuerdo nacional en apoyo a las familias y el empleo, que incluye muchas medidas. Yo destacaría, dentro de las más importantes, podemos ubicar el congelamiento en el precio de las gasolinas, la baja de 10% en el gas LP, la baja de 30% en precios de la electricidad empresarial. En fin, medidas muy importantes, ¿no? Son medidas que efectivamente son positivas, pero que tienen impacto o que maduran a lo largo del tiempo, ¿no? De manera tal que lo que vamos a ver, a pesar de estos programas en los siguientes meses, es precisamente este impacto económico que vamos a ver traducido principalmente en una falta de crecimiento, en un menor dinamismo y en un impacto importante sobre el empleo. Y como hemos comentado, la última etapa será justamente la de recuperación, ¿no? Estamos esperando que esta recuperación se presente hacia el último trimestre de este año y de manera más evidente en el 2010. Hoy estamos en una etapa de transición, ¿no?, entre esta de los programas de apoyo y el impacto financiero, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, con el paso del tiempo, sobre todo el año pasado, en el segundo semestre del año pasado, vemos cómo la evolución del Producto Interno Bruto de algunas economías desarrolladas como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, empiezan ya a ser negativos. Y seguramente, cuando ya en el segundo trimestre y en el tercer trimestre veíamos tasas de crecimiento negativas, en el cuarto trimestre seguramente la tasa de crecimiento para todos estos países será negativa. Por eso digo que el impacto realmente importante lo empezaremos a ver de manera generalizada ya en esta primera parte del año. Sin embargo, bueno, no todos son malas noticias. Siempre hay ganadores y siempre hay perdedores. Siempre habrá países que crecen menos, países que crecen más. De acuerdo con el Banco Mundial, el mundo crecerá en 2009, en este año, alrededor del 1%, 0.9%. Si ustedes se dan cuenta, resulta muy claro cómo hay un grupo de países, que son básicamente los países desarrollados, Canadá, Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos, que van a tener una tasa de crecimiento negativa en todo este 2009. Y son precisamente, si ustedes se dan cuenta, el grupo de países que ha tenido una mayor exposición a estos bonos respaldados por hipotecas que han defaultado y que son precisamente los países en donde, dado este impacto, han tenido que asumir una política monetaria altamente expansiva y agresiva de bajar tasa de interés. Y del lado izquierdo, curiosamente, ubicamos un grupo de países que, a pesar de todo, este 2009 va a registrar una tasa de crecimiento relativamente interesante, ciertamente menores a las registradas en los años anteriores, pero todavía positivo. Vemos el caso claramente de China, que podrá crecer este año alrededor del 8%, Rusia e India creciendo al 5%, Brasil creciendo al 3%. Y me parece que es una buena noticia ver cómo quien va, digamos, a dar la cara por el crecimiento mundial en este 2009 son precisamente este bloque de países emergentes. ¿Qué tan importante es esto? Si nosotros sumamos el Producto Interno Bruto del famoso BRIC, Brasil, Rusia, India y China, tenemos que estos cuatro países por sí solos concentran el 15% del Producto Interno Bruto mundial. Si sumamos un par de países más, como Turquía y como México, entonces vemos que estos seis países concentran el 20% del Producto Interno Mundial. De manera tal que, insisto, será este bloque de países los que van a provocar que el crecimiento del mundo sea claramente positivo en este 2009. México, por supuesto, que no será de los que va a contribuir al crecimiento mundial. Aquí podemos ya anticipar algunas de las proyecciones. Creemos que México este año tendrá un crecimiento prácticamente nulo. Por lo tanto, insisto, no va a sumar al crecimiento mundial. Pero ojo, es muy importante destacar que tampoco va a restar crecimiento mundial, ¿no? Es decir, no estamos en una situación como la de 95, en donde nuestro país registró una caída del 6 o del 7% en términos reales, muy lejos de esta condición de años anteriores.